Como les decía, señores, pues miren, estos animales no son míos. Son de un amigo que trabaja afuera y pues siempre me habla y me dice, dice, ¿puedes irles dar de comer a mis gallos? A mis gallinas, todo. Ahorita está bien frío, la verdad. Miren, su agua está sucia. Estos. Pero aquí ya vengo cambiándola yo. Ya le estamos poniendo agua limpia a todos. Y para allá, todo eso tengo que cambiarles la agua limpia a todos. Como les decía. Yo cada vez que me habla, para mí se me hace bonito que me diga, venme a ayudar. Y que me tenga la confianza de pues dejarme entrar a su gallera. Eso muchos no te tienen la confianza, la verdad. Aquí me está echando un cigarro. Como le digo, muchos no te tienen la confianza de meter a cualquier persona a su gallera. Simplemente que a lo que voy es el que tu trabajo, lo que tú haces, si eres honesto, te van a tener confianza. Y acuérdense que la confianza es algo, es difícil ganársela. Difícil ganarse la confianza de cualquier persona. Y perderla, la pierdes en un ratito con un error que cometas. Pero como les digo yo, aquí el chavo la verdad me tiene confianza. Me habla, no hay nadie que me ande cuidando. Nadie que me ande cuidando o así, la verdad me tiene una confianza, pues yo se lo agradezco por la confianza que él me tiene. De que yo venga aquí a su gallera y pues como les digo, pues la verdad, para mí es un orgullo, la verdad la confianza es lo primordial, ganársela y pues, que te tengan confianza para que llegues y entres a su gallera. Eso la verdad, para mi punto de vista, no muchos te tienen la confianza de así, de invitarte o a su gallera o de que, más que nada que te deje, o sea, entrar a sus lotes, conozca sus lotes, o sea, que platique contigo. Y para mí es un honor porque yo así voy aprendiendo más cada día más de los conocimientos de esto, de la gallística. Y pues aquí andamos, señores, como les digo, aquí yo ando ahorita, aquí, limpiando y pues echándole chingazo. Y pues ahí estamos, señores, acuérdense, si alguien te tiene confianza o te invita a su gallera, tú no ves nada, no sabes nada, hazte mudo, ciego, lo que tú veas, para ti es, y si tú puedes solucionar un problema, solucionalo, no nomás, porque muchos luego empiezan a hablar, que no, señores, tienen la confianza, tú ponte cabrón y si puedes echar la mano, échale la mano, no nomás andes ahí juzgando a la gente. Ánimo, este es un consejo que pues ahí les va, si lo quieren agarrar, échenselo al morral y si no, pues hagan de cuenta que lo dijo un loco. Ahí estamos, como les digo yo aquí, pues, me siento feliz y más que me hablen. Claro que también me ando ganando unos pesitos. Me ando ganando unos pesos porque pues, la verdad me paga por andar aquí. Pero como les digo, pues ánimo y échenle ganas. Saludazos cordiales para todos. Y aquí andamos.